chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de ustedes de nuevo haciendo looks para Halloween o bueno, no para salir, sino bueno, para Halloween. Bueno, no sé, esto fue lo que inventé hoy día, no sé, se me vino a la cabeza por hacerme algo así, algo un poquito, algo colorido, con brillos, escarchas, esas cosas. Y bueno, ahí sí se puede dar a ver. Le puse unos puntitos así, y le puse los lentes de contacto. Estos lentes de contacto son los que tengo en mi página de Kawaii Store, donde las estoy vendiendo. Y bueno, como verán, yo las que compré son unos modelos para que ustedes vean cómo es que queda, para que vean qué color es, porque tal vez no saben qué color. Y bueno, son para agrandar los ojos, como pueden ver, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar primero con una prebase para nuestras sombras, ¿ok? O pueden utilizar simplemente también su propia base. También la pueden usar, no hay necesidad, creo que no hay necesidad de que puedas utilizar, pero yo lo voy a usar igual, ¿ok? Porque tengo poquísima base, así que igual la voy a usar. Ok, vamos a poner en toda esta parte, en todo encima de la ceja también. Voy a tomar mejor un espejo. Okay, toda esta parte de acá, todo nuestro párpado. No puedo ni estirar mucho, o sea, no me puedo mover mucho por esto, porque le puse unos puntitos de brillo, como pueden ver ustedes, puros puntitos. Le puse con, y es un pegamento así con escarchita. Entonces, la verdad que me muevo, siento medio raro. No, mi amor, eso no. Acá está. Aquí está. Sí, ese es. Y hay que agarrar los pigmentos. No. Espérenme un ratito. Bueno, chicas, disculpen que mi hija siempre es así. Así que, bueno, vamos a comenzar con el primer color. El primer color, yo empecé con el color más fuerte. El color, acá no tengo el nombre. Se llama Slow. Y es este color, que es un azul bien bien intenso, un azul marino. Y lo voy a tomar con una brocha sintética. Voy a tomar un poco. Y bueno, yo voy a empezar desde acá. Así. Y vamos a guiarnos con nuestra ceja. Voy a tratar de hacerlo rápido para no demorarme, ¿ok? Porque después no me quiero hacer tan largo. Ya, hija, pero no hagas travesuras. Ok, así. Ahora yo tomé otro color que igual lo voy a poner, porque al final sentí que no hacía tanto cambio, pero igual lo voy a poner para no cambiar nada. Tomé este color que se llama Army White, un tono así como un verdecito militar. Solamente que cuando lo pongo como que aclara un poquito, pero igual lo voy a poner acá. Voy a limpiar un poco la brocha, porque como ven, se mancha. Y lo vamos a poner a todo el borde del color, del primer color, ese color azul.
Y ahí ya ustedes lo pueden, lo van haciendo como difuminándolo para que no se vea tanto la unión de esos dos colores. Ok, ahora vamos a tomar el siguiente color que se llama Envy, que es un color amarillo así neón, así un amarillo. Y lo vamos a tomar con una brocha grande. Yo voy a tomar un poco y lo voy a poner en su tapita. Ok, y vamos a tomarlo y lo vamos a poner a toquecitos. Voy a tomar más producto. Ok, tomamos ese amarillo, como ven hasta ahí. Así. Entonces ahora el siguiente color se llama, voy a tomar otra brocha. Porque se ha manchado. No sé con qué brocha lo tomé, pero con esta lo tomo. Voy a tomar cualquier brocha y voy a tomar el color sirena. Okay, es un como un celeste así en agua, un verde así, y mira lo clarito. Okay, vamos a tomar un poco, a ponerlo en su tapa. Aquí está. Ok, bueno, con poco para no. Porque si pongo así, sin sacudir, aunque sea un poco así, pues se va a ver que un ladito va a tener más fuerte que otro. Entonces vamos a tomar y vamos a. Mis hijas estaban durmiendo. Ahora se han levantado justo cuando iba a grabar. Tisha apaga. Y mi hija sin contestalona. La Tisha es bien malcriada. Ok, vamos a hacerlo así. Vamos a poner por donde falta. Todo ese espacio que quedaba, vamos a poner ese color sirena. No jueguen con la luz. Sí, Tisha. Okay, ahora vamos a, con el otro color amarillo, vamos a tratar de difuminar un poco. Ahora vamos con el otro color. Yo tomé el color Capricorn. Este color que es, me encanta este color. Como ven, tiene como que entre azul y verde. Este color yo lo voy a tomar. Bueno, chicas, disculpen. Mi hija por travesura se cayó. Ahí está que no. Ya le pasó, pero sigue ahí. Ok, vamos a tomar, como les dije, el color Capricorn, ese color, y lo vamos a poner, vamos a, creo que no se forman pliegues, y lo vamos a tomar, y lo vamos a poner acá, en todo el párpado. Así. Y vamos a tomar ese color y lo vamos a juntar un poco con el de acá, con el más oscuro. Lo vamos a juntar. Voy a volver a tomar el mismo color y vamos a ponerlo en toda la parte de abajo de nuestros ojos.
medio. Ok, así. Ahora vamos a tomar el color Cobete, yo lo tengo aquí en el trío este de Super Kawaii. Este es un color rosita y yo lo voy a tomar con una brocha grande. Voy a tomar un poquito y lo vamos a poner acá arriba de este color, de estos dos colores. Y lo vamos a difuminar. Okay, voy a volver a tomar el mismo color, este. Okay, hijo. Yo no sé si es travesura, ¿sabes? Okay. Ahora vamos a tomar el otro, que es glitter. Nada más es glitter, que no lo puse con pegamento porque imagínense todo lo que tengo encima, cómo luego lo voy a sacar. Este, yo voy a tomar el color que se llama Bay, que es un glitter verde, un verde así neón con escarcha, bien bonito. Bueno, es glitter, ¿sí? Y otra la tapita, acá está. Voy a tomar de este color y lo voy a poner por todo. Ok, mi amor, ¿qué? ¿La puerta para qué, hija? Ya, ahorita. Ok, vamos a ponerle este brillo. Bueno, antes de ir ya por acabar, voy a tomar el primer color, que es el más oscuro. Voy a tomarlo y voy a marcar un poco más los colores. Más solamente ese único, nada más, porque los demás están bien. Y ya no hay. Voy a tomar, como les digo, más glitter y lo voy a poner. Sí, y también en la parte de acá abajo, que bueno, lamentablemente no se puede ver bien, no sé, pero es que no se puede ver bien. Está bonito, está nada. Y dale aquí más sobre cada comentario. ¡Oye! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Ey, mi ya, hija! Ok, ahí le puedes tomar un poco de brillo, como pueden ver. Ahora voy a tomar una brocha pequeña, planita, y voy a tomar el mismo color azul, ese bien oscuro que hemos tomado, que tengo un poquito en la tapita. Y lo vamos a poner debajo de acá para marcar más nuestros ojos. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer yo es voy a delinear mis ojos, sea por arriba y por abajo. Por abajo de las pestañas voy a pasar un poquito nada más. Okay, y por arriba también un poco. ¡Ay, yo! ¡Cállate! ¡Cállate!
ahí. Luego vamos a pasar máscara y vamos a poner pestañas postizas. Ay, bueno, me olvidé. Tenía que poner primero el delineador. Mira, quita, quita. Y aquí. Pueden poner ustedes cualquier color que ustedes quieran poner. Ajá. Mamá. Ya, mi amor. Ya. Voy a terminar de poner. Bueno, chicas, ya puse las pestañas, como pueden ver. Las pestañas que puse son estas que tenía ahí guardaditas y bueno, la estoy utilizando hoy día. Y estas de acá, que tienen una piedrita acá arriba, como ven así. Esta. También, bueno, falta que seque bien esto. Ahora falta darle los retoquitos de estos de acá, que son los puntitos. Y como verán, es esto el que yo utilicé para mis manualidades. Bueno, no tenía otra cosa, así que ya saben. Utilizo, como está encima de la sombra, no va a pasar nada. Okay. Esto de acá es glue, como cola, resistol, pero con escarchita. Y va a dar un retoque así, un toquecito más bonito. Ya, mi amor, ya. Toma, ahí está, mira. Ya, ahorita toma. Ya. Entonces, ojalá que se pueda ver ahí bien. Ok, ya. Ok, yo voy a empezar desde acá. Por ejemplo, desde aquí, haciendo así. Entonces vamos a hacer unos puntitos. Unos puntitos, puntitos, puntitos hacia arriba. Igual acá, así. No, hijita, no, eso no se juega. Con tantas cosas, cositas no se juega. Toma esto. De nada. Ok, vamos a ir haciéndole esto así. Ok, vamos a arrimar el cabello. Bueno, no sé ahora cómo voy a hacer para sacármelo. Todo esto. Ok, así. Vamos a hacer puntitos. Ok. Se metió la punta porque le estaba manchando. Ok. Ay, 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 ay. Y bueno, chicas, eso es todo. Pero bueno, voy a ponerle acá algo. Aquí. Aquí. Ok, así. Entonces ahí ustedes podrán ver los puntitos. Cómo queda. Ahora. Yo le voy a poner rubor, contorno, como le quieran poner. Eso sí, esta vez sí pueden exagerar, pueden poner bastante, ya que como que ven que es un maquillaje de fantasía. Entonces pueden poner lo que ustedes quieran. Yo voy a tomar esta brocha. Voy a poner. Ok, ahora en los labios yo puse dos colores, dos,
dos colores de labial. Puse este que también, como ya les dije, en mi página también lo estoy poniendo. Este de Diamond. Este color que es Baby Doll. He visto uno que es muchísimo, es también más bonito de verdad. A la próxima voy a ver si lo puedo poner. Este lo puse por encima. Y luego puse este otro que es de Sison, que se llama Circus Pink. Este. Y lo tomé con una brocha de labial. Y lo puse por encima. Por encima no, perdón, por fuera. Como si estuviese delineando. Y bueno, eso es todo. Eso es todo, así que ya saben que, como ven, es un maquillaje así exagerado. Que o sea, pueden ustedes aumentarle otra cosa, le pueden hacer lo que ustedes quieran al maquillaje. Y bueno, chicas, esto es todo lo que yo quería compartir el día de hoy. Y también quería, déjenme acercar un poquito esto. Quería también mandarle saludos a mi amiga Anaís. Ella, bueno, ella está aquí, también está aquí en Japón. Y bueno, yo converso mucho con ella, paso un buen rato con ella conversando. Así que te mando muchos saludos para ti, para tu esposo y para tus hijos. Y bueno, cuídate mucho, ya sabes que cualquier cosita aquí estoy. Y bueno, estoy muy contenta porque también ya ella va a venir acá a mi casa para conocernos y todo eso. Y bueno, nada más, chicas, y estoy muy feliz por tener las amigas que tengo. Y bueno, ya saben que este look es realizado con los pigmentos de Glam Eyes. Ya saben que ustedes pueden pasar a su página, esa es su página de Facebook, o también ahí también pueden hacer su pedido, o también en www.glameyes.com. también ahí ya saben que ahí tiene varios enlaces, que es más fácil también para que ustedes puedan hacer pedidos. Mándenle mensaje si quieren hacer algún pedido para que ella les pueda contestar. Ya saben que ella les puede contestar en inglés, en español. Ok, bueno, chicos, cuídense.